Sí. Carla, ¿has vuelto? ¿Hora de hacer negocios? Ajá. Tengo unos minutos. Claro, tengo... Public Occurrences está aquí para quitaros la venda de los ojos. ¿El instituto espía vuestros hogares? Leed el Public Occurrences para averiguarlo. ¿Quieres un aspecto? Me alegra verte. ¿Todo bien, Azul? ¿Por qué me llamas así? Porque eres un morador del... Ya veo que no llevas el mono azul, pero el Pip-Boy y esa pinta de pez fuera del agua te delatan. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. ¿Qué clase de entrevista va a ser? Te pregunto quién eres, tu opinión sobre la vida aquí fuera y quizá algunas preguntas duras para mantener el interés. ¿Qué te parece? Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera, ¿has estado dentro de una nevera todo este tiempo? ¿Dices que eres de antes de la guerra? ¿La guerra? ¿Qué guerra? La que nos dio este bello paisaje de edificios en ruinas y radiación nuclear cada 3 metros. ¿Dices que lo viste todo antes de que volara en pedazos? Sí. Tengo más de 200 años. Oh, Dios mío. La mujer de otra época. Bueno, has visto la Commonwealth, Diamond City. ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? ¿Crees que es posible comparar ese mundo de ahí fuera? No se parece en nada al que dejé. Sientes un poco de nostalgia, ¿eh? La verdad, no te culpo. Ahora... la gran pregunta. ¿Has venido hasta aquí buscando a alguien? ¿A quién? Perdí a mi familia, ¿vale? Intento recuperar a uno. ¿Cómo se llaman, Azul? ¿Quiénes son? ¿Por qué quieres saberlo? Es noticia. Quizá a nadie de Diamond City le importen los desaparecidos, pero a mi periódico sí. Mi bebé, Sean, fue secuestrado. Aún no ha cumplido ni un año. La búsqueda desesperada de un hijo perdido. Conmovedor hoy y siempre. Dime, ¿sospechas que el instituto está implicado? ¿El instituto? ¿Quiénes son? Eso, Azul, es el mayor misterio de la Commonwealth. Nadie sabe quiénes ni qué son, pero su mano llega a todas partes. Sins, gente sintética. Enviados desde sus laboratorios ocultos para hacer el trabajo sucio del instituto. A veces incluso cambian a una persona por un doble synth. Un agente encubierto del que nadie sospecha.
No todo lo malo que pasa es culpa del instituto, pero siempre existe la posibilidad. Por eso lo pregunto. ¿Fabrican gente sintética? Eso es. Hay dos tipos principales con los que debes tener cuidado. Los primeros son falsificaciones obvias. Su piel parece plástico y a veces incluso ves el esqueleto. Hay grupos de esos que recorren la Commonwealth matando a gente y saqueando lo que encuentran. Estuve informando en University Point hace un tiempo. Arrasaron la ciudad. El segundo tipo de synth es el más peligroso. Con piel, sangre, sonrisas amables y miradas culpables. Como el humano típico. ¿Entonces crees que podrían estar implicados? ¿El instituto o uno de sus agentes? No lo sé. Nadie lo sabe nunca. Por eso dan tanto miedo. Para la última parte de la entrevista me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Espera. ¿La gente obvia los secuestros aquí fuera? Sí, Azul. ¿No te habías dado cuenta? Si creces en la Commonwealth, en algún momento se llevarán a alguien. Quizá a nadie muy cercano, pero a alguien. Y la gente dice, podría ser peor, podrían matarnos los saqueadores, los supermutantes o los necrófagos salvajes. Se rinden, sin más. Así que quiero que mis lectores sepan qué te motiva. Quizá encuentren algo de inspiración. ¿Qué te gustaría decir? Solo puedes intentar superar cada día. Sigue adelante. Es lo único que se puede hacer. Todos hacemos lo que debemos, ¿eh? Creo que mis lectores se sentirán identificados. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto, pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. Piper, ¿vienes conmigo? Cambiemos cosas. Esto es lo que tengo. Está mejor de lo que cabría esperar. Siempre he pensado que un periodista no tiene éxito hasta que su vida se ve amenazada. Yo tengo mucho éxito. Puede que sea un peligro mortal constante, pero en la Commonwealth no faltan emociones.
salgas del muro sin defensa. Vendemos. Protección de alta calidad. Despierta, Commonwealth. Los Synths no son vuestro enemigo, sino víctimas también de esta guerra. Es verdad que el Instituto los creó, pero fueron concebidos como esclavos. Son seres que piensan, sienten y sueñan, pero están oprimidos por sus tiránicos amos. Unámonos para combatir al verdadero enemigo, el Instituto. Uníos al ferrocarril. No os preocupéis. Cuando queráis dar un paso al frente, os encontraremos. Por recomendación mía. Hola, Arturo.
Sí. Continúe, ciudadano. Será una broma. No hay nada ahora. ¿Qué? Thank you.
Proteger y servir. Proteger y servir. Ya está. ¡Ríndete ya! ¡Haré que sea rápido! Calicanto.
¡Allá van! Doncella de Hierro toma la delantera, pero Montón de Chatarra no se descuelga. El viejo Rusty tan constante como siempre. Echémosle una mano, ¿vale? ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón! Es otro gran día aquí en el circuito. ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué coño es? ¡Pasando la carrera! ¡Llevadlos abajo, chicos! ¡Matadla de una vez! Es otro gran día aquí en el circuito. ¿Te han enviado los Minutemen? Por supuesto.
Dime en qué necesitas que te ayude. Hay un grupo de saqueadores que no nos deja en paz. Nos roban comida y suministros y nos amenazan si no les damos lo que quieren. Sabemos de dónde vienen, pero nosotros no podemos plantarles cara. No te preocupes. Yo me ocuparé de esos saqueadores. Eso espero. No sabíamos qué hacer. Buena carrera limpia. No hay nada raro. En esta carrera tenemos robots interesantes. Y no olvidemos a Artificiero. Es famoso por sus remontadas. Bob es tu tío. Recorta terreno. Doncella de Hierro sigue por delante. ¡Una carrera para la historia! Otra gran noche en el circuito, ¿verdad, chicos? Ya está. Recordad, mañana tenemos nuevos robots en la parrilla. Será una gran carrera. ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? ¡Llevadlos abajo, chicos! ¿Quién coño es? ¡Venga, está retrasando la carrera! ¡Matadla de una vez! ¡Está en el campamento! ¡Llamad a los robots! ¡Soltadlos! Por ahí. Estamos en directo. En esta carrera tenemos robots interesantes. El viejo Rusty tan constante como siempre. Echémosle una mano, ¿vale? Sueño Atómico no termina de descolgarse. Hoy la competencia es de primera. ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón! ¡Está en el campamento! ¡Llamad a los robots! ¡Soltadlos! ¡No
Hoy tenemos una buena carrera limpia. No hay nada raro. Volviendo al circuito. Un montón de chatarra aprovecha sus nuevas modificaciones. Van a la par. Doncella de Hierro sigue por delante. ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? ¿Quién coño es? ¡Venga! ¡Está retrasando la carrera! ¡Llevadlos abajo, chicos! ¡Matadla de una vez!
será imposible piratearlo. Ya está.
5.
¿Sí? Algún día, Sancho haría... Será una... propia comunidad. Carla, ¿necesitas alguna cosa? Hay mucho camino desde... Pues voy a... Esto es lo que...
ocupado de esos saqueadores. ¿De verdad? Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo. Por cierto, lo hemos hablado y hemos decidido apoyar a los Minutemen. Creo que merece la pena daros otra oportunidad. La única forma de que las cosas mejoren es estar unidos. ¡Cómo odio a esos asquerosos saqueadores! Si te los cruzas, cárgate unos cuantos de mi parte. Cambiemos cosas. Justo cuando crees estar a salvo, no lo estás. Así es como te cogen siempre. Siempre hay que luchar por la libertad. Hola. ¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? Me he ocupado de los saqueadores que hostigaban el asentamiento al que me enviaste. La gente ha decidido unirse a nuestra causa. Excelente noticia. Un día seremos lo bastante fuertes como para expulsar a esa escoria de la Commonwealth.